están? Bueno, habíamos dicho que íbamos a repartir unos presentes y a compartir un sorteo, así que para esto les vamos a presentar a Sandra Torres, que es miembro de la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Quilmes, que ella va a explicar cómo se va a realizar y para quién la entrega de estos presentes. Sandra. Hola, buenas noches. Bueno, preocupados por la enorme desigualdad que existe en Quilmes, hemos creado un programa al que hemos llamado Super Fuertes con Super Sopa. Para eso hemos hecho una alianza estratégica entre la Unión Industrial de Quilmes y la Universidad Nacional de Quilmes con el reconocido producto Super Sopa. Los invitamos a que vean el video de nuestro programa. Pues entonces vas a comenzar con la entrega de la distinción. Bueno, este programa lo hemos llevado a cabo gracias al aporte de diferentes empresas que forman parte de la Unión Industrial de Quilmes. Es por eso que queremos hoy darles este reconocimiento por su generosidad. Y esperamos con esto que más empresas nos apoyen en este programa. Llamamos a representantes del Colegio de Martilleros de Quilmes, Electromec, de Fiber King, de Gora, y Calfer, industrializadora de envases SRL, Laboratorios Gedali, con hinchada, MLS Ingeniería, Plásticos Altumura, Plásticos Patagonia, Pinturas Quilmes, Quetzal, Salud Ocupacional, Simpar, también a Rubén Sabio, bueno, resaltando, ¿no?, el apoyo de todos a este programa Super Fuertes con Super Sopa, y también a Horacio Castagnini. Horacio, el señor presidente de la Unión Industrial de Quilmes se tiene que acercar al escenario. A Horacio le queremos dar una mención especial por todo el apoyo que nos brinda para la Super Sopa.
Mira qué chica que tengo. A ver. Gracias.